Buenas tardes. Agradecemos la excelente ponencia que nos acaba de presentar el doctor académico Arturo Perea Martínez. Me congratulo de presentarles a nuestro presidium para realizar el cierre y la clausura formal de este primer simposio de puericultura Amapola del Gras. En primer término, a la académica doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván, quien es presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría para el bienio 2021-2023. También al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, presidente y director general de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Asimismo, a la doctora Sandra Fabiola Aguilar García, quien ha fungido como coordinadora general de este primer simposio de puericultura Amapola del Gras. Acto seguido, quiero cederle la palabra a la doctora Sandra Fabiola Aguilar García, quien nos dará sus impresiones y el cierre de este simposio. Buenas tardes. Agradecemos su presencia en este primer simposio de puericultura, donde tratamos de aglutinar las tres áreas de interés de esta ciencia, dándole voz a profesores con amplia experiencia y a otros muy jóvenes, pero con mucho entusiasmo, ya que la fraternidad tiene como visión formar liderazgos y continuar luchando en pos de la salud del infante de la mano de la educación médica continua. En la salud del niño, no debe haber aficionados dentro del mundo infantil, porque es la etapa donde todos los hombres son creadores y porque son mensajes vivientes que estamos enviando al futuro. El niño es un mensaje. Nosotros no podemos dejar una nota que sea mal hecha. La única costumbre que se enseña al infante es que no se debe de someter. Es lo máximo y esto es nuestra prioridad. Tiene que ser un individuo que sea autónomo, enseñarle la autonomía desde muy pequeña edad, porque el niño es una esperanza y la esperanza se pierde cuando nosotros como médicos no sabemos orientar a los padres, ni siquiera sabemos cómo educar a nuestros hijos. Tenemos mucho, muchísimo que hacer por nuestros bebés, por nuestros niños, por nuestros adolescentes. Tenemos que luchar contra algunos traspiés que todavía tenemos pendiente, unas asignaturas pendientes, una de ellas, luchar contra el trabajo infantil, vigilar cómo andamos con los niños cerca de la migración. Entonces, estar pendientes como sociedad y estar de la mano de las autoridades para lograr combatirla mediante la abolición de la inequidad y la pobreza. Como pediatras debemos estar tras los gobiernos para que no se les olvide proteger de ninguna manera los derechos de la infancia y continuar impulsando el acceso a la educación de calidad. Muchas gracias. Bueno. A continuación, agradecemos las palabras de la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. Y quiero presentarles al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, quien nos dará el cierre de este simposio. Y, perdón, tenemos un poco de eco. Y también queremos pedirle que realice, por favor, la clausura formal del simposio de puericultura. La académica doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván, no le ha sido posible acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, doctor Castellanos. Primero, a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les agradezco el favor de su atención. Agradezco también al grupo de amigos de nuestra fraternidad que con sus ideas han logrado llenarnos de tal empuje ante el embate de situaciones nunca antes vividas por nosotros. Y me refiero específicamente que como este grupo nació en una pandemia, estábamos muy preocupados acerca de lo que iba a pasar, si íbamos a morir, y teníamos una visión muy catastrófica que gracias a esta fraternidad y de manera fraterna, nos empezamos a llenar de optimismo, de ideas y de nuestras videoconferencias dentro de las actividades de Médicos Unidos
y además el reciente pasado Congreso de Pediatría de Primer Contacto. Hace 6 meses, la doctora Sandra Fabiola Aguilar García y un servidor nos dimos a la tarea de cristalizar muchas de las ideas de Médicos Unidos, en las que nos dimos cuenta que existía un gran vacío en las escuelas de medicina, en la formación de médicos especialistas, y que quedaba descubierto muchos de los tópicos, conocimiento y aplicación de programas en el primer contacto. Es por eso que se desarrolló muy ambicioso, con grandes liderazgos, con gente joven, con unos currículums impresionantes y con una habilidad para transmitir su experiencia, su conocimiento en situaciones totalmente prácticas y aplicables en nuestra tarea de todos los días y a cada día. Es para mí un honor haber presenciado un evento de tal calidad científica que debemos de sentirnos orgullosos, todos los Médicos Unidos, por haber logrado algo que hasta hace más de 2 años era imposible. Hemos aprendido mucho acerca de las nuevas formas de comunicación y ahora en las labores de educación médica continua, creo que se está cristalizando mucha de la investigación de algunos académicos y muchos otros médicos inquietos que quieren el bienestar de nuestro país, de nuestra población infantil, que será el futuro de nuestro país. Y entonces no me queda no más que pedirles virtualmente que se pongan de pie para decir que hoy, 23 de abril del año 2022, siendo las 13:45 horas, formalmente concluidas, clausuradas las actividades de este primer Congreso de Puericultura Amapola Adel Gras del 21 al 23 de abril, que sea para el beneficio de la niñez mexicana. Muchas gracias, doctor. Agradecemos las palabras. Confío en que todo el conocimiento que se ha vertido generará inquietud y será en pro de toda la niñez, como bien nos comenta. Agradezco también a todos los ponentes, a todos los participantes, y quiero recordarles que las actividades se pueden seguir aprovechando de forma diferida a partir del próximo día lunes y tentativamente durante todo el mes de mayo. Quedamos a sus órdenes. Esperamos que lo hayan disfrutado al máximo, así como para nosotros. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego.